María Luisa Porcel Montijano, actriz de cine, televisión y teatro, perteneciente a una de las sagas de teatro más antiguas y reconocidas en España. Hija del actor jariceño Pedro Porcel Barés y de la actriz lucense Asunción Montijano García. Nacida en Soria, donde su madre estaba de gira con la compañía de teatro, a los 2 días regresan a Tarazona, su ciudad, donde pasará sus años de infancia y juventud con sus abuelos maternos hasta que a partir de los 20 años inicia su actividad profesional sobre los escenarios, primero con la compañía de su padre y más adelante en las compañías de Isabel Garcés, la del Teatro María Guerrero y la del Teatro Español. De físico contundente y acentuada vis cómica, pronto se especializa en el género de la comedia con obras como La vida privada de mamá, de Víctor Ruiz Iriarte, La tetera de Miguel Miura, Bajarse al moro o La venganza de la Petra, entre otras, que compagina con personajes de carácter en revistas, interviniendo en obras como la conocida zarzuela La gran vía, Anselmo B, Anda mi madre o Ya tenemos chica, las dos últimas de Juan José Alonso Millán, así como en espectáculos musicales como Ven a disfrutar y La gran gozar. Actriz de registros, interviene también en obras dramáticas como La muerte de Antón, Sobre las tablas del Teatro Español o diferentes Estudio 1. Su debut en la gran pantalla llegará en 1966 con la película Las viudas de Julio Coll, trabajando posteriormente a las órdenes de grandes directores como Carlos Saura, Manuel Gutiérrez Aragón, Narciso Ibáñez Serrador, José Luis Cuerda y Antonio Jiménez Rico. La prima Angélica, Ana y los lobos, El jardín de las delicias, Ahí es nada, Quién puede matar a un niño, Habla mudita, La mitad del cielo y Camada negra o La nana, entre otras muchas, avalan su amplia e importante trayectoria cinematográfica. Pese a ser un rostro habitual de la pequeña pantalla española desde 1963, donde debuta con El barquito de papel, y haber intervenido en espacios y series como Historias para no dormir, Cañas y barro, El español y los siete pecados capitales, o Médico de familia y Farmacia de guardia, la popularidad le llega en el año 2000, cuando el productor José Luis Moreno le ofrece realizar un pequeño sketch humorístico denominado Matrimoniadas junto a Pepe Ruiz para su programa musical en Televisión Española Noche de Fiesta. Marisa Porcel comienza a interpretar a Pepa, la esposa de un matrimonio. Pepa, cascarrabias y gruñona, ejerce su actividad preferida, discutir con su marido, el no menos protestón Adelino, interpretado por el también veterano y gran actor Pepe Ruiz. El sketch alcanza un éxito inesperado y ambos actores, junto al resto de personajes, comienzan a interpretarlo en escenarios y salas de fiesta, convirtiéndose en la popular serie de televisión en Telecinco, Escenas de matrimonio. Marisa será también la popular Sor Esperanza, la monja más radiofónica en Radio Patio Copinsa para la serie Aquí no hay quien viva. Y posteriormente, ya en 2007, junto con Pepe Ruiz, se convierten en los actores mejor pagados de España, incorporándose a la serie de televisión La familia Mata, para regresar ambos al finalizar esta serie a Escenas de matrimonio. A esta trayectoria le seguirán Aquí nos las ven todas, donde se convierten en los Roper españoles. Madre de la también actriz de doblaje, teatro y televisión Paloma Porcel, la voz habitual de Sarah Jessica Parker en Sexo en Nueva York. Turiasonense hasta la médula, Marisa Porcel siempre nombraba y recordaba a su Tarazona del alma allí donde iba. No hay un día en que no me acuerde de Tarazona, era su frase habitual. Marisa Porcel Montijano nos decía adiós el pasado mes de agosto, dejando una amplia e importante trayectoria como actriz y gran profesional, y el mejor recuerdo como persona y turiasonense. Nosotros no le decimos adiós, porque quien deja un legado como este nunca se marcha. Hasta siempre, Marisa.